Buenas noches a todos, estamos en su programa Testimonios, pues otro jueves más con un tema muy interesante para todos ustedes. Pues muy buenas noches, Ramón, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Fabi, gracias, muy buenas noches. Esta es una producción de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Rubén Gutiérrez Alonso, con la asistencia en redes de Cristian Aguilar Centurión. Medios de contacto, ya los conocen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como Tercera Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejarnos dudas, comentarios, sugerencias. Ahí estamos a la orden. Hasta España, saludos a quien nos sigue por evox.com. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy, Fabi? Bueno, pues hoy tenemos un tema que es sumamente interesante. Es un tema que yo creo que fácilmente todos lo podemos identificar por las películas que han surgido en torno a esto. Y ya no lo habían pedido mucho. Entonces, pues bueno, escogimos al investigador Claudio Mora, que ya ha estado con nosotros, ya es de la familia de testimonios. Y pues bueno, creo que va a ser un programazo. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches. Muchas gracias, Fabi. Muy buenas noches, Ramón, y a todo el público de Tercera Llamada Radio y de Testimonios. Y pues sí, como siempre, un gran gusto estar con todos ustedes. Y ya como mencionaban, pues el tema de los hombres de negro es un tema interesante, un tema reflexivo, un tema polémico incluso, y que estaremos platicando a fondo del mismo y de casos también que nos darán mucho en qué pensar. Muchas gracias. Fíjate que antes de iniciar, Fabi, Claudio, yo les quiero pedir, me permitan agradecer a todos los administradores de los grupos de Facebook en que nos permitan compartir en sus grupos estos programas. Debo recordarles que Tercera Llamada y Tercera Llamada Radio y Testimonios somos una institución sin fines de lucro que solo pretendemos un mundo mejor. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Perdón, perdón. Entonces, hombres de negro. Pues, ¿qué les parece si sin más preámbulos, vámonos, Fabi? Sí, Claudio, ¿qué son? Hay muchos mitos, que son, policías especiales, que son extraterrestres, que están solo son de Estados Unidos, que están en todo el mundo. En fin, hay millones de creencias, pero ¿tú qué nos tienes preparado? Gracias, mi estimada Fabi. Sí, pues como bien lo apunta, como bien lo indicas, los hombres de negro pues tienen lugar prácticamente desde el inicio, valga la expresión, de la historia moderna de los ovnis. ¿Qué es la historia moderna? Pues de 1947, del suceso de Roswell, Nuevo México, a la fecha, ¿no? Y supuestamente se aparecen ya sea en casos pues muy fuertes, por llamarlo así, del fenómeno ovni, por ejemplo, de algún avistamiento cercano, de un contacto del tercer tipo, algún estrellamiento, etcétera, y principalmente a los testigos de primera mano, valga la expresión, no vieron nada más un punto en el cielo, sino, por ejemplo, si de repente vieron un objeto volador no identificado posado en tierra a pocos metros de distancia de ellos como testigos, si pudieron ver hasta los ocupantes, si pudieron interactuar con ellos, etcétera, o si incluso tienen algún tipo de evidencia, físicamente hablando, al poco tiempo los visitan en sus casas o a ellos mismos en algún lugar donde se encuentren, pues enigmáticos hombres, enigmáticas personas vestidas, ataviadas muy elegantemente. Como su nombre lo dice, hombres de negro, con traje negro, incluso algunos los han reseñado también en esa época, por ejemplo, sobre todo hace algunas décadas, con sombreros de copa, por ejemplo, con sombreros negros. Y algunos de ellos también decían que se comportaban también, por ejemplo, como si fueran robots, donde no les sacaban palabra alguna o pocas palabras, o de una actitud muy seca, muy fría, muy concreta, muy dura, pero también intimidante, ¿no? Y donde les decían que no dijeran palabra alguna o algún comentario al respecto de su experiencia con ninguna otra persona u otras personas, porque de lo contrario los estarían visitando de nuevo y literalmente los estaban amenazando, amenazando con desaparecerlos, amenazando incluso hasta con quitarles la vida. Entonces, son temas delicados, temas polémicos, y estos casos, repito, se empezaron a dar al poco tiempo de que se inicia la época moderna
del fenómeno ovni. Inicialmente, supuestamente, empieza a darse en algunos casos en Estados Unidos y después, al poco tiempo, empieza esto a dispersarse a nivel mundial. Y donde, pues, algunas personas, repito, los refieren como si fueran robots o algunos como si fueran extraterrestres, de algunos rasgos físicos que no eran propiamente humanos, más bien como humanoides, o incluso también muchas personas alrededor del mundo han pues referido que posiblemente se trate de personas o de agentes, de agencias gubernamentales, lo que se llama como los gobiernos negros o los gobiernos oscuros, donde no se quiere el que se sepa más al respecto de este tipo de casos públicamente hablando, y repito, no solamente de casos sencillos, por llamarle así, sino de casos muy profundos donde supuestamente ya tiene que ver mucho la opinión pública y que si se dieran a conocer más a detalle, reitero, insisto, este tipo de casos, pues se estaría incriminando a muchísimos aspectos y donde nos ponen a pensar van inmiscuidos muchísimos tipos de intereses. Entonces, esto va más allá de lo que en su momento fue la película, como todos conocimos, de Men in Black, Hombres de Negro, con Will Smith y Tommy Lee Jones, donde de alguna manera pues nos dan a entender esto, pero con un toque de comedia, por llamarle así. Pero esto tiene muchísima más profundidad. Tal vez en las épocas actuales ya no se mencione tanto como hace algunos años, pero hasta donde sabemos sigue sucediendo, sigue pasando, e incluso me atrevo a decir, Fabi, Juan Ramón, no solamente en el fenómeno ovni, sino también en el tema, por ejemplo, del fenómeno de la criptozoología e incluso también hasta de los fenómenos paranormales, cuando, repito, insisto, se da en los testimonios de personas que vivieron en carne propia situaciones muy profundas de casos de temas de misterio en general, se aparecen estos hombres de negro y que estaremos profundizando al respecto. Perfecto. Y es bien sabido, y más a los que les gusta el tema ovni, ¿no? Que siempre que pasa también un fenómeno pues bastante considerable, en la parte del mundo que sea, Estados Unidos se hace presente, ¿no? Y hemos tenido varios testimonios o casos muy relevantes en los que pues, la gente que es testigo, que pues eran los pobladores de la zona, etcétera, pues a su manera, pues ven el fenómeno, tratan de explicarlo, y a los pocos minutos, pues así llega la policía del país, llega la policía de Estados Unidos, ellos se encargan, ellos cierran, ellos se llevan toda prueba, ¿no? Pero siempre ha sido como que también el gobierno, ¿no? O sea, lo identificas como que diciendo, ay, no, pues eran policías, o eran gobiernos, o era una agencia de Estados Unidos, ¿no? Principalmente, pues yo creo que por el idioma, ¿no? Pero los hombres de negro, ¿cuál podría ser la diferencia? ¿No? Porque digo, bien sabemos, o sea, ¿será otra sociedad, otros intereses, o será lo mismo, nada más que pues la tarea asignada como si fuera CIA, FBI, etcétera? ¿Tú qué piensas? Sí, mira, coincido completamente contigo, Fabi, acabas de mencionar un punto clave en el tema. El hecho, e incluso hasta sospechoso, y sabemos que en estos temas de investigación de misterios en general, nada es casualidad, nada es coincidencia, todo tiene un porqué. El hecho de que los primeros casos de los hombres de negro se dieran en Estados Unidos, pues obviamente tampoco es casualidad. Y el hecho de que cuando en cualquier parte del mundo, repito, se da un caso extraordinario o fuera de lo normal dentro del tema ovni, la criptozoología, etcétera, y se aparecen estos hombres de negro, estamos casi seguros que puede deberse a que esté inmiscuido también con los intereses del propio Estados Unidos, porque Estados Unidos, al ser esta potencia mayormente mundial, ¿sí? Yo, en lo personal, Fabi, tengo ahí una hipótesis, una teoría. El hecho de que cuando principalmente hablamos de la década de los 50, 60, 70, se daba mucho que los hombres de negro, la gente los describía, decía, como si fueran robots, como si fueran extraterrestres o algo. Yo considero que en esa época se dio así, primero porque al ser los primeros casos, muy posiblemente Estados Unidos quiso desprestigiar el tema, primeramente. ¿A qué me refiero? Al desprestigiar el tema de los ovnis, al decir, ¿sabes qué? Pues me visitaron hombres de negro que parecían extraterrestres, me visitaron hombres de negro que parecían robots, como para que fuera cada vez esto menos creíble, ¿sí?
Sin embargo, considero que realmente los hombres de negro muy posiblemente se trata de agentes, de agencias gubernamentales de Estados Unidos, pero no agencias normales como la CIA, como la Agencia de Seguridad Nacional, como el FBI, etcétera, sino, repito, de agencias lo que se llama oscuras o del gobierno negro, del gobierno en la sombra, y que no, y que son seres humanos, pero seres humanos tal vez con grandes capacidades de muchos aspectos o de muchos tipos, que están inmiscuidos, que están reclutados, repito, por este tipo de agencias gubernamentales obscuras, para tratar de que esto no salga a la luz. Por ejemplo, voy a decir un caso reciente, y menciono esto entre paréntesis porque en los años recientes ya, cuando se han dado los casos de los hombres de negro, ya casi nadie menciona, o los testigos en cuestión, que se parecían extraterrestres o robots. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera, tal vez estas agencias obscuras o secretas han entendido que ya no es tan creíble ese tipo de cuestiones. Entonces, de alguna manera, para lograr una intimidación, lo hacen de una manera más normal, por llamarle así, o como son ellos, creíblemente hablando. Decía, por ejemplo, ahora de unos años para acá, de que el Pentágono ha estado desclasificando ya mucha información, un caso que se está desclasificando más es precisamente el caso del Tic Tac, como todos conocemos, del OVNI videograbado por las cámaras de seguridad de algunos aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense, y que digamos que estaban en un barco de guerra, y donde también supuestamente el radar del mismo barco había detectado este OVNI. Entonces lo habían grabado todo en los discos duros del barco, las cámaras, etcétera. Y luego hay testimonios de que los mismos integrantes de la Fuerza Aérea que estaban en este barco, a los pocos días recibieron en un helicóptero negro agentes desconocidos vestidos de negro y que no les dieron más explicación, que simplemente se identificaron como agentes del gobierno y que les estaban ordenando que iban a confiscar todo el material. Entonces, esto habla de que incluso, por ejemplo, en este caso, agentes gubernamentales de alguna manera oficiales o conocidos como es de la Fuerza Aérea, ni siquiera los conocen o ni siquiera los conocían. Esto habla del nivel de secrecía, el nivel de secretismo gubernamental que es al máximo nivel y que cuando se ven inmiscuidos, independientemente de que sea agente civil o en este caso oficiales de la Fuerza Aérea Estadounidense al máximo nivel, pero que está, valga la expresión, fuera de su jurisdicción, que literalmente no lo conocen o que no saben cómo reaccionar, es cuando entran a todo esto. ¿Por qué? Otra hipótesis que puedo tener es que estos hombres de negro se aparecen porque no quieren que se les salga de control este conocimiento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca va a aceptar de manera abierta, aunque ya esté, digamos, aceptándolo, pero con unos recovecos o acomodando las cosas, me refiero a que exista un poder más fuerte o más poderoso que el suyo, aunque no sea de este planeta. Entonces, de alguna manera, ellos saben que si de repente esto empieza a salirse de control a ellos mismos, pues perderían ese control que tienen y que han hecho durante muchas décadas sobre el mundo y que los han hecho la hegemonía del país que ejerce ese mandato, ese control sobre el mundo. Entonces, todo va por ahí, ¿no? Incluso hasta hay otro caso, Fabi, amigos, que quiero compartirles. Ese sucedió aquí en Morelia, que tal vez no hay los elementos como para decir que fueran específicamente hombres de negro como tal, pero que sí hay la sospecha. Mira, hay un caso que está considerado de los más intrigantes, de los más fuertes y de los más contundentes del fenómeno ovni que ha ocurrido aquí en Michoacán, en el estado mexicano, específicamente aquí en la capital, en Morelia. Esto ocurrió, para ser exactos, el 22 de octubre del año 2002, o sea, estamos hablando ya de hace ya prácticamente 20 años, ya casi 20 años, el próximo año se va a cumplir, y donde voy a narrar el caso en el Aeropuerto Internacional aquí de Morelia, siendo esa fecha, siendo alrededor de las 10, 11 de la mañana. Un avión que venía de León, Guanajuato hacia Morelia, reportó a la torre de control que sobre la cabecera de la pista 05 se estaban apreciando alrededor de 10 esferas metálicas.
en una altura de entre 200, 300 metros sobre el nivel de la pista, que estaban estáticas. Entonces, las reporta el piloto y torre de control lo reporta personal de seguridad en tierra, hacen la comprobación visual y en su momento yo pude platicar con el controlador aéreo, el director de la torre de control, que todavía al día de hoy trabaja ahí, Emiliano Torres, con gente que estaba en tierra de seguridad, el bombero Emanuel García Vega, y donde ellos me refieren que vieron los objetos, por ejemplo, el bombero lo vio sobre su cabeza, y los objetos eran metálicos y despedían, estaban tan brillantes que reflejaban la luz del sol. Entonces, en ese momento, el director de la torre de control tenía una gran responsabilidad, porque recordemos, apenas tenía poco tiempo de haber pasado lo de la desafortunada situación de las Torres Gemelas de Nueva York. Y en ese entonces, pues literalmente en todos los aeropuertos del mundo había una seguridad al extremo, por obvias razones. Entonces, el director de la torre de control tuvo sobre sus hombros la gran responsabilidad de decidir en el momento de decir, ¿sabes qué? Hay la posibilidad, desafortunadamente, de una colisión entre estos ovnis con un avión. Imaginemos, si hubiera pasado eso, hubiera sido una tragedia. ¿Por qué? Porque un avión civil, un avión con pasajeros, pues olvídate. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Al avión que le reportó que venía de León, lo puso a dar vueltas a la ciudad hasta poder decidir algo más, ¿no? Y los aviones que iban a despegar, les dijo que se esperaran. Entonces, nosotros sabemos, muchos pueden saber que el hecho de parar esos horarios en los aviones, pues mueve muchísimos intereses y muchísima economía, por llamarle así. Entonces, sus hombros, decía, pesó esta situación. Tuvo que tomar esa decisión y ellos refieren que alrededor de 15, 20 minutos después de estar estas esferas estáticas, se empezaron a mover y se fueron a una velocidad impresionante, prácticamente supersónica, lo dicen así, con el rumbo hacia Uruapan, Michoacán. Entonces, es cuando ya desaparecen las esferas que se van, que vuelven a dar la orden a los aviones que ya podían aterrizar y despegar. Esto fue impactante para todos ellos. Esto fue en la mañana, decía, ese día al mediodía, muchos querían platicar de esto, pero comentan que recibieron una llamada telefónica. Ellos le llaman Centro México. Centro México es en Ciudad de México, está el centro que ahora sí que controla todos los aeropuertos del país, donde ya se habían dado cuenta ya del suceso, de la situación, y les obligaron y les dijeron que nadie podía decir nada. Entonces, pues todos sorprendidos por esto. ¿Y cuál es la sorpresa, Fabi? Que al siguiente día reciben una visita de agentes que se dijeron que pertenecían, así se identificaron, a la extinta, porque ya no existe, lo sabemos, organización gubernamental del CISEN, el Centro de Seguridad Nacional, y que casualmente, y reitero, nada es casualidad en esto, lo sabemos, venían todos vestidos de negro. Les impactó tanto en el aeropuerto que les dijeron, ¿saben qué? Aquí vamos a incautar todo, y se llevaron pues los videos que habían captado las cámaras de seguridad del lugar, muchísimos aspectos más. Y a todos los trabajadores los amenazaron con decir que si alguien hablaba, literalmente lo iban a desaparecer. Esto afortunadamente se filtró a los medios de comunicación, al poco tiempo se supo y no pasó a mayores. Pero me comentaron que volvieron a buscar al controlador aéreo y le dijeron, ¿sabes qué? Te dijimos que no hablaras. Es la última vez que te lo advertimos. Si no, literalmente te vas a despedir de este mundo. Que algo así le dijeron. Usó una amenaza muy fuerte. No, no, no. Entonces, luego ellos me han dicho que tal vez por la impresión de la situación, del momento, de las personas, pues al ser oficiales de nivel de seguridad nacional, porque trabajan en un aeropuerto, pues ellos fácilmente habrían podido en su momento confirmar que estas personas pertenecían al CISEN. Sin embargo, nunca lo hicieron, pero tampoco nunca recibieron una situación oficial del CISEN. Entonces, hay la duda de que si estos supuestos agentes del CISEN que los visitaron realmente pertenecían al CISEN.
Y lo que hay, repito, la coincidencia entre comillas, es que venían vestidos de negro. Entonces, esto habla de un caso, Fabi, al máximo nivel en México, incluso me atrevo a decir de los más fuertes o destacados, porque ya inmiscuye lo que sabemos son los testigos de élite. ¿Quiénes son los testigos de élite? Pues la gente que trabaja en la aviación, la gente que su vida o su modus vivendi y su trabajo es la aviación, porque ellos te van a discernir, a diferenciar muy bien lo que es un ovni, lo que es un avión. Entonces es gente que está capacitada y que ellos ya estén diciendo y confirmando, ¿sabes qué? No solamente fueron ovnis, sino tuvimos que parar el tráfico aéreo durante un buen tiempo, pues habla que la situación realmente era de extrema seguridad nacional. Y el hecho, reiterando, resumiendo, que al siguiente día hombres de negro que se referían del CISEN, pero que iban todos vestidos de negro, hayan confiscado todo, que los hayan amenazado, pues obviamente tiene que ver mucho con esta situación. Entonces, este caso en lo personal que pude entrevistar a los testigos de primera mano, pues llamó tanto la atención que les comento, les comparto, incluso hace algunos años, este caso se tomó en cuenta para la segunda temporada de la serie de Contacto Extraterrestre de History Channel y se entrevistó a ellos mismos, se hizo una recreación del caso y el mismo caso por todas las implicaciones que les estoy comentando. Muchos investigadores en Latinoamérica lo consideran en lo que va este siglo XXI, uno de los 10 casos más importantes en toda Latinoamérica. En resumen, porque inmiscuye gente de la aviación, hay testigos de élite, hay evidencias, están inmiscuidos hombres de negro, etcétera, etcétera. Entonces, este caso en lo personal, lo que quiero comentar, que lo pude investigar de primera mano y que pude corroborar, que los hombres de negro como tal, pues sí, existen. Yo creo que el fenómeno, perdón, Claudio, el fenómeno es tan complejo que es muy difícil que existan evidencias como videos, audios y todo ese tipo de material que sería muy importante, ¿no, Claudio? Así es, incluso precisamente como bien apuntas Juan Ramón, prácticamente entre comillas podría decir que no existen, o si existen, pues no se tiene acceso a ellos tan de manera muy accesible, por decirlo así, videos o fotografías fidedignos, también por llamarlo así, de los hombres de negro, porque literalmente ellos rara vez son prácticamente video, y si es así, pues tendría consecuencias. Simplemente cuando hay, decía, los testimonios de las personas que trataron con ellos, que sintieron en carne propia esas amenazas, y sobre todo, que son personas independientemente de quienes sean, de que su salud mental, su trabajo, su preparación los respalda, de que no están mintiendo y que coincide con muchos otros testimonios, pues nos habla de que estamos ante un fenómeno muy, muy complejo, como bien apuntas, porque esto habla de que tal vez hasta cierto punto, pues los intereses de estas potencias, por llamarlas así, si dices, ¿sabes qué? Pues no pasa de que sea un video sencillo, no pasa de que sea una evidencia sencilla, pues vamos a dejarlo, ¿no? Pero ya cuando hay algo más y cuando se les puede salir de las manos y, pues, y principalmente puede afectar sus intereses, es cuando entran en acción los hombres de negro. Pero aquí algo que me llama la atención y que también lo quiero comentar como hipótesis, no lo puedo asegurar, es una hipótesis. Pero decía, a raíz de esta desclasificación oficial que está teniendo lugar ya o iniciando el propio Estados Unidos, que también ese es otro tema de implicaciones que hay de todo esto, o porque es casualmente, y repito, nada es casualidad, no quiero decir que haya desaparecido del todo. Pero sí ha bajado la intensidad de casos de hombres de negro. Esto, como hipótesis decía, atando cabos en este gran rompecabezas, muy posiblemente sea que poco a poco ya estén ellos tal vez teniendo más control del tema y dejando que poco a poco la población mundial, la opinión mundial, estemos conociendo más casos más fuertes, más profundos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque está llegando tal vez un momento en que tarde o temprano no van a poder tapar el sol con un dedo. Y va a llegar tal vez también un momento en que los hombres de negro
formen parte de la historia del fenómeno ovni y de estas implicaciones tan profundas y tan complejas que tiene el mismo, ¿no? Sí, claro. Es que fíjate que me quedé pensando que aparecen los hombres de negro, intimidan, recogen todo el material, todas las evidencias, pero sin embargo hay videos de objetos voladores no identificados. Hay videos incluso hasta de supuestos seres que bajan de esos objetos, ¿no? ¿Qué sería realmente, crees tú, lo que ellos pretenden ocultar, Claudio? Precisamente, Juan Ramón, considero que tal vez cuando se dio un auge más, valga la expresión, más constante de casos de hombres de negro, era cuando esto en décadas anteriores estaba empezando, por llamarlo así. Y conforme fueron avanzando esos mismos años y esas mismas décadas, y las personas civiles de todo el mundo, literalmente, poco a poco empezamos a habituarnos al tema, a conocer más del tema, como bien mencionas. Pues antes, por ejemplo, voy a mencionar esto. Tan solo lo que va de este año, yo creo que hemos podido saber casos muy interesantes e incluso ya videos donde se observa objetos voladores muy, muy identificados, sumamente nítidos, sumamente claros. Que esto sería inaudito, casi imposible de pensar o de ver. Hace tan solo unos, ya no digamos décadas, hace tan solo unos años. Y esto que estamos viendo, repito, ya cada vez es más constante. Y esto es muy posiblemente a que están liberando cada vez más la información de manera intencional para irnos habituando. Y aquí es donde entra pues ya una serie de hipótesis, ¿no? De los porqués. Y esto, repito, es lo que está haciendo que tal vez poco a poco la cuestión de los hombres de negro, pues vaya bajando. ¿Por qué? Porque de alguna manera los hombres de negro pueden ser un mecanismo de control gubernamental, ¿no? De lo que le llaman el gobierno en la sombra, decía. ¿Para qué? Para que no se supiera más de este tipo de situaciones. Pero el hecho de que el Pentágono, el Senado estadounidense, etcétera, poco a poco ya se estén abriendo al tema y lo estén aceptando como los UAP y como todo esto, es que están dando luz verde a decir, ¿sabes qué? Ya es tiempo, poco a poco, de que se esté conociendo esto. Un ejemplo también, no es casualidad de que tan solo en unos años, 10, 15 años más, sabemos, ya Estados Unidos va a enviar la primera misión tripulada humana a Marte, ¿no? Con el hecho de colonizar Marte. ¿Por qué? Porque muy posiblemente digan, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya estando allá, con toda la tecnología actual, y no solamente Estados Unidos, sino que también China, Rusia, etcétera, están haciendo esa, la India, entre otros países, esta carrera espacial más a fondo, va a llegar un momento en que tarde o temprano esto va a salir a la luz, más cosas que a lo mejor Estados Unidos sabe y que otros países puede que no sepan y decir, ¿sabes qué? Pues antes de que se nos adelanten, pues mejor les decimos que esto se va a empezar a saber y nosotros seguimos teniendo ese control sobre la humanidad. Entonces, de alguna manera, todo esto está relacionado y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a irlos convenciendo de que ya los videos no son solamente puntos lejanos en el cielo o muy borrosos, sino, por ejemplo, yo creo que vimos hace unas semanas un video que se captó en el 2021, pero que hace poco se dio a conocer el video este de Denver, donde se ve una especie de cápsula que está girando sobre sí misma y se ve un supuesto ser gris dentro, ¿no? Entonces se le hicieron los análisis, la estabilización de imagen, los filtros, se llegó a la conclusión de que el video es real, pero la calidad de nitidez del video pues nos habla de que es impactante. Esto, repito, si lo hubiéramos visto, vamos a decir un ejemplo, o mejor dicho, si se hubiera grabado en la década de los 90 para atrás, primero, muy difícilmente hubiera salido a la luz. Muy posiblemente se hubiera confiscado por estos hipotéticos hombres de negro. Pero ahora, como bien apuntabas, Juan Ramón, no solamente no se confisca, ya no aparecen los hombres de negro como antes, sino que se da a conocer y se deja conocer. Es porque muy posiblemente ya el miedo a lo desconocido que mucha gente pueda tener, pues lo quieren transformar en una costumbre, en algo habitual. ¿Para qué? Para que precisamente no se les salga de control eso, pero a la vez esté avanzando este tipo de situaciones. Entonces considero por ahí, porque empecé a observar yo eso, si hacemos una ruta crítica del tema de los hombres de negro, de 1950 hasta el día de hoy.
vamos a suponer, si en la década de los 60 a nivel mundial, por decir un número, como ejemplo nada más, había, no sé, de 100 a 200 casos o más de hombres de negro, me atrevo a decir que al día de hoy, al año, debe haber menos de la mitad de eso, o mucho menos, por ese tipo de cuestiones, porque, repito, ya creo que Estados Unidos como potencia, desde siempre que ha tenido este control, pues está viendo que cada vez ya va a ser más casi imposible el mantener esta secrecía y pues va a querer seguir manteniendo un control. Y no solo eso, voy más allá. Esto lo digo a título personal y sabemos que todo está relacionado en estos temas. Sabemos, por ejemplo, que cuando las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, desde la década de los 50, 60, empezó a hacer más pruebas nucleares, pues de repente aparecían ovnis a desactivar estos misiles nucleares, ¿no? Hay videos que existen ya, que también ya se han desclasificado, donde aparecen estos ovnis y desactivan estas ojivas nucleares. Esto considero yo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se da las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, pues yo creo que se llamó la atención, valga la expresión, de un status quo o de un orden cósmico a nivel universal, donde dijeron, ¿sabes qué? La raza humana literalmente se está pasando. Tenemos que poner orden. Entonces, donde se dice, bueno, en el hipotético caso, como lo mencionan muchos contactados, de que exista la Confederación Galáctica y que hay ese principio de no intervención en las civilizaciones. Bueno, ok, es cierto, pero si ya una civilización hace algo que rompa el orden cósmico, pues es donde sí podrían entrar en acción. Y es donde de alguna manera, como están entendiendo, ¿saben qué? No se va a repetir lo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo menciono? Ahora que sabemos que está en la actualidad la guerra entre Ucrania y Rusia, y donde desafortunadamente Rusia ha dado a entender que si otros países se meten puede hacer uso de sus armas nucleares, pues no, obviamente no lo puedo asegurar, pero considero que ya, no digo de manera abierta, pero sí, estas hipotéticas civilizaciones fuera de nuestro planeta estarían interviniendo, es decir, no pasaría eso, porque no solamente ya nos estaríamos haciendo daño a nosotros, sino, repito, un orden cósmico. Porque vamos a pensar, si en ese entonces había el poderío de que una bomba atómica acabara con una ciudad, en este entonces, y hablo una pregunta para que cada quien se la responda en voz alta, ¿qué existe? ¿La capacidad de bombas atómicas que puedan acabar con un país, o que incluso hasta con un continente? Imaginemos eso, cómo repercutiría en el orden cósmico. Entonces, estoy seguro que esto no lo permitirían estas hipotéticas civilizaciones más avanzadas. Más allá de que entraran en contacto con nosotros o no, simplemente no lo permitirían. Y es ahí, repito, atando cabos en este gran rompecabezas, donde Estados Unidos y otras potencias ya están queriendo adelantarse a decir, bueno, a lo mejor esto sí no lo haríamos, pero puede ser que ya entren ellos abiertamente y que tengamos que decirle a la civilización humana que esto está existiendo y siempre ha existido. Entonces, considero que va por ahí el hecho de que los casos de hombres de negro van bajando en el tema ovni. Ahora, el tema también de los hombres de negro, decía, se da hasta en la criptozoología. Uno de los casos donde inicia esto, recordaremos, fue con el caso de Mothman, ¿no? En Estados Unidos también, casualmente. Entonces, muy posiblemente sabemos este tipo de criaturas fantásticas, de monstruos hipotéticos, que muchos testimonios mencionan que sí han existido y existen, pues uno de sus posibles orígenes puede ser el hecho de que vivan entre nuestro mundo y otro mundo, que sean multidimensionales, que sean incluso que se materialicen a voluntad, etcétera. Hay por ahí, recordaremos, algunas fotografías, algunas imágenes donde se ve un Mothman después de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Donde supuestamente es una entidad que su presencia tiene que ver con la destrucción o con algo negativo, etcétera. Entonces, también cuando se ha captado este tipo de evidencias, a los testigos o quienes los han visto, también los han visitado los hombres de negro. ¿Esto qué nos habla? Que muy posiblemente hay un mecanismo gubernamental que esté enterado de estas situaciones. Esto, otra vez, atando cabos o leyendo entre líneas, nos habla de que muy posiblemente fue verdad el hecho de que algunos gobiernos de Estados Unidos empezaron a pactar con hipotéticas civilizaciones extraterrestres como son los grises, y esto nos habla también el por qué
la cuestión de las abducciones, aunque se da alrededor del mundo, pero se da principalmente en Estados Unidos, donde se da principalmente por allá las evidencias de los implantes alienígenas, de este mismo caso, como decíamos, de Denver, etcétera. Entonces, considero que va por ahí, que todo está relacionado. Vamos a recordar, por ejemplo, el caso de Aleister Crowley, ¿no? Este satanista que supuestamente abrió una puerta dimensional en la década, si no mal recuerdo, de los 40, al principio de los 40, y que uno de estos seres con los que logró entablar en contacto, que para él era una especie de entidad oscura o demoníaca, lo dibuja y el dibujo era prácticamente describiendo un ser gris. Entonces, si hacemos una investigación histórica del fenómeno ovni, pues antes de eso, de Aleister Crowley, pues casi no existían o muy poco, o mejor dicho, muy poco existían casos de alienígenas grises, ¿no? Por llamarlo así, en la historia humana, ¿no? Pero sin embargo, después de esto, Aleister Crowley, hay la hipótesis también de que muy posiblemente, ya sea de que él dejó esa puerta abierta, esa puerta dimensional o multiversal, y por ahí entraron este tipo de seres y fue donde empezó a haber todo este tipo de situaciones de abducciones, tal vez el interés de Estados Unidos de intercambiar eso de algunas de la población por tecnología, se empieza a dar lo de las mutilaciones de ganado, por ejemplo, y es donde se empieza a dar más lo de los alienígenas grises. Y algunos que han seguido la cuestión de Aleister Crowley o satanistas también, pues han hecho esas prácticas obscuras. Entonces, muy posiblemente la cuestión de los grises tenga que ver también con el fenómeno paranormal. Y volvemos a lo mismo. De todo este tipo de situaciones, pues muy posiblemente también ya esté enterado, pues el gobierno estadounidense, específicamente este gobierno en la sombra desde hace mucho. Algo que me deja mucho pensando. Ustedes recordarán, si no me equivoco, fue en el año 2015, alrededor de ese año, cuando, y todavía todas las personas lo pueden observar en la página, en el apartado UFO Vault de la página oficial del FBI, donde se menciona un documento desclasificado, también de principios de los 40, donde describen algunos tripulantes de estos ovnis en ese entonces, que eran altos, que venían de otras dimensiones, que no propiamente su planeta era material, sino que era como etérico. Y recordarán ese documento desclasificado del FBI. ¿Por qué lo menciono? Esa información que apenas se dio a conocer hace alrededor de 7 años, imagínense, si a principios de los 40 Estados Unidos ya pudo haber tenido acceso a esta información privilegiada de seguridad nacional de alto nivel, ¿cómo fue que ellos, aquí hay varias preguntas, cómo fue que ellos pudieron llegar a esto? ¿Cómo investigaron? Aquí podría haber una relación tal vez en la fuga de cerebros cuando Estados Unidos recupera a los científicos nazis, ¿no? Cuando gana la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente estos científicos nazis, junto a Adolfo Hitler, estaban pues tratando de hacer estos contactos, pues no solo con entidades extraterrestres, sino con entidades multidimensionales, que tal vez lo lograron y que Estados Unidos simplemente recuperó o estuvo siguiendo este tipo de contactos o de investigaciones. Porque algo que a mí me salta a la vista es decir, fíjense, ¿cuántos años, décadas llevamos investigadores de todo el mundo tratando de saber esto? Y de repente el FBI dice, ¿sabes qué? Nosotros ya sabíamos esto desde ese entonces. Y ahí está. Esto nos habla que ellos saben muchas cosas que durante mucho tiempo no le dirán a la gente, no nos dirán. Pero poco a poco, por esos intereses, lo van manejando. Entonces, muy posiblemente manejaron estos mecanismos de control, llámese hombres de negro, y donde en el fenómeno ovni, en el fenómeno de la criptozoología, en el fenómeno paranormal, que todo está relacionado, pues simplemente decir, es como dice esa frase antigua, ¿no? De que dice, ¿quieres tener un control sobre el pueblo? Dale pan y circo. Entonces, el hecho de que nos tengan dormidos o engañados con distractores, pues obviamente nos va a mantener dormidos y que no les ha convenido ni les convendrá que despertemos, que sepamos toda esta realidad. ¿Por qué? Porque, repito, no les va a convenir el que decir, ¿sabes qué? Hay una civilización, aunque no sea propiamente de nuestro planeta, más poderosa que la mayor potencia mundial. Considero que Claro. va por ahí. Observa de la mejor opinión de ustedes. Sí, y fíjate que hablabas, bueno, déjame saludar primero a la gente antes de continuar. Aquí en Facebook, pues un saludo a Iris Ramírez, buenas noches. Está también con nosotros Erika Morales. Está Vaz, espero que pronuncie bien el nombre, Jubilans Tavos, dice, existen Men in Black Sombra.
Pues muchas gracias a los que están viéndonos por Facebook. No sé si Ramón tienes a alguien por YouTube. Sí, claro, mira, está Temístocles, Horas Ritz, saludos, gracias por acompañarnos. Dice él, ya se requiere despertar. Esa palabra es medio extraña de repente, ¿no? ¿Estábamos dormidos, Claudio? ¿Estamos dormidos? Fíjate, mi estimado Juan Ramón, que obviamente el contexto de la palabra, pues no es en sentido literal, ¿no? De que estemos dormidos o despiertos, sino me refiero, valga la expresión, es como si, vamos a recordar un poco la película original de Matrix, ¿no? Cuando dan la cápsula azul y la cápsula roja, es como decir, ¿sabes qué? Si quieres saber la verdad, pues tómate la cápsula roja. Si quieres seguir en tu zona de confort, pues tómate la cápsula azul. Entonces, es de alguna manera algo surrealista, por llamarlo así, el hecho de decir, pues todos tenemos una zona de confort, de decir, ¿sabes qué? Pues vivimos en una sociedad, en un mundo donde, entre comillas, que sabemos que no es verdad lo que voy a decir, pero entre comillas nos sentimos seguros de las instituciones, de la misma sociedad, etcétera. Y si de repente alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? Pues sí existen otros planetas con vida, sí existen multidimensiones, sí existen multiversos. Tal vez existan seres inteligentes fuera de nuestro mundo, tanto positivos como negativos. Ha pasado esto, ha pasado lo otro. Entonces, a eso considero que es la palabra despertar. El despertar tal vez de un letargo donde no es que estemos dormidos, sino donde nos tienen con una venda en los ojos. Y repito, porque hay pues muchísimos, muchísimos intereses. Aquí cuando se da este tipo de tema, me recuerda un punto comparativo como el siguiente, y siento que esto lo toman mucho en cuenta las potencias mundiales actuales. Es por decir, como cuando nuestras culturas que nos antecedieron hace siglos conocieron a Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Ese shock multicultural que hubo. ¿Por qué? Porque de repente pues estaban acostumbrados a, vamos a suponer, algunos animales. Y de repente llega de Europa el caballo o llega de Europa la rata. Y son animales que no son endémicos de América. Y llegan aquí y pues hay un cambio total. Ahora, llegan ellos y otra cultura totalmente diferente que no se conocía la nuestra, pues entró no solamente en un exceso de confianza, sino Hernán Cortés junto con los españoles, como todos sabemos, pues fue la conquista. Entonces de ahí se da una guerra por defendernos nosotros. Entonces, ese tipo de ejemplos que doy, pues ya existe en la historia y no solo aquí en nuestro continente, sino en varias partes del mundo durante muchos años, muchos siglos, pues es algo que es como un ciclo, como un loop que se repite, donde cuando una cultura más avanzada llega con una cultura menos avanzada, aparte de que hay un choque de culturas, pues hay quien pierde más, obviamente, es la que está menos avanzada. Y que haya el riesgo, si la que está más avanzada llega con planes de conquista, pues de que sí conquiste a la menos avanzada. Entonces, por ahí siento que va ese tipo de cuestiones. Un ejemplo, algo que también me ha dejado mucho pensando en el tema, es algo que me lo mencionó en varias entrevistas, el extinto Stephen Hawking, ¿no? Este astrofísico tan renombrado, que alguna vez le preguntaron si él estaba a favor de que la NASA y otras agencias espaciales en el mundo mandaran tantas sondas al espacio con información de nuestro planeta, de nuestra civilización humana, etcétera, por ejemplo, la sonda Voyager, entre otras más. Y algo que me sorprendía siempre y me dejaba pensando, y me deja pensando todavía, es que Stephen Hawking siempre se pronunció en contra de esto. Y cuando se le preguntaba por qué, él decía, es que corremos el riesgo de encontrarnos con hipotéticas civilizaciones que no traigan buenas intenciones. Y es por decir, es como si nos prendiéramos un faro en la oscuridad del espacio y decir, vengan. Y de repente si alguien tiene la capacidad de ser una civilización, ya no solamente de colonizar su planeta, sino de colonizar el espacio y por ende otros planetas, otros mundos, pues nos podemos topar tal vez con civilizaciones positivas como con civilizaciones negativas. Y aquí es donde tal vez ya no entre tanto en la ciencia ficción, películas como, por ejemplo, y no estoy siendo alarmista, pero
películas como El Día de la Independencia, entre otras más, ¿no? Algo que me dejaba pensando, el mismo Hawking decía, es que no propiamente puede ser que sean inteligencias orgánicas de su planeta, sino que tal vez algo similar a lo que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿no? Que de manera consciente o de manera humana nos estamos estancando mucho, pero de manera tecnológica estamos avanzando tanto que en un futuro cercano las inteligencias artificiales que sean autosuficientes será una realidad. Y esto nos recuerda a películas, por ejemplo, como Terminator, entre otras más, y donde decía Hawking mencionaba que muy posiblemente esas hipotéticas civilizaciones extraterrestres, pues no sean las civilizaciones orgánicas, sino tal vez civilizaciones de inteligencias artificiales que dominaron su propio mundo, ¿no? Un ejemplo, muchos contactados o abducidos, mejor dicho, que han supuestamente tenido contacto cercano con los grises, pues refieren que no son propiamente seres orgánicos, lo sabemos, sino que posiblemente sean como seres tecnológicos, por llamarlo así. En algunos contactados se refiere, o abducidos, cuando les han hecho algunas regresiones hipnóticas, han referido ver a los grises junto con otros tipos de entidades, ¿no? Desde los supuestos nórdicos a supuestos insectoides, etcétera. Entonces, esto nos habla de que esto tiene muchísimas implicaciones, de que la realidad supera la ficción, y principalmente un tip que doy a muchas personas que quieran profundizar en esto, obviamente basarnos en las evidencias, basarnos en investigación, valga la expresión, ruda, cruda y dura, pero también de ahí partir a hipotetizar con bases, no nada más como a veces pudiera haber de dejarnos llevar, no, sino con esas bases. Y es lo que estaremos en ese punto medio, porque considero que sería un error caer en creer todo, como también en negar todo. Entonces, creo que esa es la clave, ¿no? Ok, pues mira, aquí está con nosotros el maestro Carlos Guzmán. Muchísimas gracias por estar viendo este programa, maestro. Dice, recuérdenos, ¿no? Los hombres de negro del caso Carlos Antonio de los Santos. Ah, sí, primero pues un gran saludo a don Carlos y un abrazo. Sí, precisamente el caso de Carlos Antonio de los Santos pues es de los más emblemáticos de nuestro país, ¿no? De donde pues él lo vivió en carne propia, en su propio avión, en su propia avioneta, y donde refiere que cuando él aquí en tierra ya quería o estaba dando a conocer esto, pues recibió precisamente también La visita. la visita de un hombre de negro, donde también hubo una amenaza por ahí. Entonces, esto nos habla, repito, que tiene mucho de verdad, y sobre todo, casualmente, fíjate, Fabi, fíjate, Juan Ramón, que esto me hace recordar lo que les mencionaba hace un rato, de la relación, por ejemplo, del caso aquí de Morelia, que tuvo que ver mucho con la aeronáutica. La aeronáutica civil, el caso de Carlos Antonio de los Santos, pues también tiene que ver con esto. Y esto nos habla de que nada está por encima de este gobierno en la sombra. Y otro caso, digamos, el caso reciente de los ovnis que está desclasificando el Pentágono, si a ellos mismos, a la misma Fuerza Aérea, les incautó la información, pues imagínense. Entonces, repito, considero que poco a poco que ahora se está desclasificando más esto. El tema como tal, pues los hombres de negro van a ir tal vez no minimizando, perdón, disminuyendo el tipo de casos de hombres de negro. ¿Por qué? Porque ya se está dando esta orden, yo creo que por ellos mismos, de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir soltando información, pero a cuentagotas y en ciertas partes y en cierta forma nada más, ¿no? Muy bien. Pues sí, y fíjate que al principio hablabas como de, pues esto, bueno, esta parte de la sombra, los gobiernos de las sombras, ¿no? Freud decía que si nosotros analizábamos el arte, las obras literarias, etcétera, pues íbamos a conocer más de la humanidad. Y ha habido muchos, no solamente las películas, ¿no? De Men in Black, pero también historias, ¿no? Que hablan de esta doble dimensión, o sea, como otra vida alterna, una dimensión mágica, ¿no? Que se conoce mucho en las leyendas féricas, ¿no? Pero también, por ejemplo, esta saga que se hizo muy, muy famosa de Harry Potter, ¿no? Que habla de que hay una especie humana y una especie mágica, ¿no? Está también esta de Cazadores de las Sombras de Cassandra Clare, ¿no? Que dice que pues está este mundo de sombras donde hay magos, donde hay vampiros, donde hay todos estos,
mitos y leyendas de seres fantásticos y que sí hay un organismo que lo controla, ¿no? Que mantiene el orden y que hay reglas que dicen, a ver, no te puedes mezclar con los otros, ¿no? ¿Cuál sería el peligro de que la raza humana supiera esto? Mira, muy interesante el punto que tocas, Fabi, estoy de acuerdo. Por ejemplo, otra película de las que mencionaste que tiene mucha relación que me viene a la mente también es Narnia. Las películas de Narnia que tocan ese tema, ¿no? De sus mundos alternos. Y que, pues muy posiblemente e hipotéticamente también hablando al respecto, sea porque, por ejemplo, me viene a la mente el libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, un excelente libro y un excelente investigador donde él mismo menciona que lo que hace algunos siglos o épocas atrás eran los íncubos, los súcubos, los duendes, etcétera, etcétera. No quiere decir que no existan, sino que siempre han estado ahí y que en épocas actuales tal vez se les llame extraterrestres, aliens, seres multidimensionales, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, ahora sí, como dice el dicho, como es arriba es abajo y viceversa. Entonces, así como en nuestro mundo podemos encontrar personas positivas, personas negativas, pues también allá se puede encontrar todo esto, ¿no? Entidades negativas, entidades positivas. Aquí me viene a la mente, reiterando lo que les comentaba de, y que tiene relación con esto, de cuando el FBI desclasifica esa información alrededor del 2015, puso una gráfica y una descripción de las cuestiones esotéricas, donde menciona que tiene que ver mucho con el Talas y Lokas de las culturas hindús. Y lo que sabemos, el Talas y Lokas, por ejemplo, en la religión católica, en el cristianismo, etcétera, pues no es otra cosa que el cielo y el infierno. Entonces, de alguna manera, el hecho que lo estén mencionando así es como en el ocultismo o en los fenómenos paranormales, sobrenaturales. Por ejemplo, sería las dimensiones densas, las dimensiones oscuras, y de ahí donde vendría, y hoy otras temáticas relacionadas como los shadow people o la gente sombra, los demonios, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, lo que sería otras dimensiones de luz o de carga más positiva, lo que podría ser seres como los ángeles, seres como los elementales, etcétera. Es como también por ahí hay lugares también en nuestra Tierra, en nuestro planeta, que serían como puntos, se le podría llamar tal vez puertas dimensionales o puertas a multiversos. No vayamos tan lejos. Un caso que hasta allá es una serie, es como el Rancho Skinwalker, ¿no? Entonces, donde ahí supuestamente pasan cosas muy extrañas, donde hay avistamientos desde, por ejemplo, criptozoología como hombres lobo, donde hay avistamientos de ovnis, donde pasan fenómenos paranormales, etcétera. Se les llaman como los puntos calientes, sabemos, ¿no? En México, pues ahí también está la zona del silencio, por decir un ejemplo nada más. Y en varias partes del mundo hay todo esto. Entonces, esto nos habla que podría tener relación también lo que sabemos que son las líneas ley, de que se cruzan en este tipo de campos electromagnéticos en nuestro planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando se converge este tipo de estudios, valga la expresión también, científica, con histórica, con teórica y de este tipo de tanto culturalmente hablando como también el folclore de muchos países, pues quiere decir que los mitos como tal o la mitología como tal no simplemente quedan en eso, sino que tienen mucho de verdad. Entonces, va por ahí, considero, Fabi. Perfecto, pues ya casi estamos llegando a la recta final del programa, voy a leer algunos comentarios. Un saludo a Adrián Calderón, saludos a Claudio y a todos en el staff, muchísimas gracias. Sebastián Bulos, pues un gusto tenerte aquí, dice, ese caso creo que lo investigó un ufólogo conocido de los gringos y que el hombre de negro traspasó la puerta del hotel y luego escapando de esos seres. Los perdieron en la carretera y al subir a un vuelo que tomaron de noche, los hombres negros estaban en el vuelo comercial. Y dice, yo creo que será el caso de Carlos Antonio de los Santos, aunque creo que no. Incluso sabes que ahí, Fabi, un paréntesis, sí, muy cierto. Hay otra hipótesis de los mismos hombres de negro, se decía y se ha dicho, de que estas mismas hipotéticas inteligencias, por ejemplo, también no quisieran que se supiera más de ellos y que de alguna manera toman como una forma humana humanoide
y que tienen este tipo de, valga también la expresión, pues tal vez poderes metahumanos o sobrehumanos para intimidar y para también que no se sepa más, ¿no? Va dentro de las mismas hipótesis de los hombres de negro, ¿no? O sea, que ellos mismos se pues estén guardando su secreto, hagan esa lucha. Exacto, Ok. exacto. Bueno, también Sebastián Bulos dice cosas de locos, saludos a tu invitado y a ustedes, Fabiola y Juan Ramón, buenas noches, muy buenas noches. Perfecto, no sé si haya algo en YouTube, Ramón. Sí, Fabi, claro, mira, dice Alfonso Trujillo, saludos aquí, atento. Es lo que tenemos en YouTube. Perfecto. Entonces, pues, ¿cuál sería la relevancia de conocer este tema? Sí, Fabi, yo creo que la relevancia es de que sabemos, mira, se me ocurre un punto, un ejemplo comparativo. Si, por ejemplo, nosotros a un niño le prohibimos algo sin darle una explicación, pero de manera tajante, de manera incluso hasta de imponer, aprovechándonos tal vez del poder como adultos y de decir, no vas a hacer esto porque lo digo yo, o no vas a hacer esto simplemente porque no. El niño, en vez de hacernos caso, lo sabemos, su curiosidad, y es innata, es normal, tarde o temprano va a insistir o a hacer el esfuerzo por descubrir eso prohibido de por qué nosotros le dijimos que no. Y eso automáticamente al niño le va a dar a entender varias cosas. Va a decir, ah, entonces es algo importante, o es algo delicado, o es algo que por qué me lo está prohibiendo. Es algo similar que pasa acá. El hecho de que existan los hombres de negro y que estén prohibiendo o que estén tratando de cortar, de limitar la difusión de materiales, de información al respecto de casos más profundos o importantes en el tema de misterios en general, nos habla de que hay todo un mecanismo, todo un engranaje detrás de esto, que es quienes también los están controlando a ellos, quienes los están mandando, porque no les conviene a esos intereses que la verdad como tal salga totalmente a la luz. Entonces, va por ahí la relación, les decía, de que en décadas anteriores se daba más común y más constantemente casos de hombres de negro. Por eso ahora decía, se dan casos ya más importantes o impactantes o destacados, vamos a decir específicamente, del fenómeno ovni. Por ejemplo, ahorita que por ahí nos saludó Adrián Calderón, a quien le mando también un afectuoso saludo. Hay muchos vigilantes, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que estoy seguro que muchos de ellos han podido captar evidencias impresionantes, excepcionales, no solamente de puntos en el cielo, sino de videos, de fotografías donde se ven ya estos tipos de objetos más a detalle. Y yo creo que es que coincidirán conmigo muchos de ellos que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que tal vez de repente quisieron sacar algo a la luz en algún medio de comunicación, llámese prensa escrita, internet, televisión, etcétera. Y de repente sí, tal vez dijeron, ¿sabes qué? Sí, pues llévalo. Y tal vez con algunos pretextos el productor o producción en cuestión les pudieron decir, ¿sabes qué? Es que este no es muy creíble, este no lo saques o esto no. Cuando ese es un pretexto, muy posiblemente tienen esas órdenes, ahora sí que de más arriba, por llamarlo así, para que en su momento no se diera a conocer eso de algo que podría ser tal vez más demostrable de que esto existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, si se entienden, nosotros, por ejemplo, si de repente vemos en las redes sociales una imagen tal vez cercana, pero no se alcanza a ver muy a detalle, La y presencia la de mayoría de la Vishwan. gente siempre dice, ¿por qué siempre una imagen de los ovnis se ve Creo tan que he borrosa? utilizado ¿Por los qué una imagen poderes de si los fueran ovnis se ve objetos tan clara? físicos Pues va por ahí, y por eso ahora y no es casualidad, decía donde el el ejemplo de este polo es la presidente de Denver, expresión de las que no solamente teorías se estabilizó la imagen, sino que con estos fundamentan. análisis de imagen a Esto fondo y a ocurrió. detalle, se pudo lograr ver lo que era un gris. Entonces, esto nos habla que muy posiblemente, poco a poco, pero de manera cada vez más constante, la información va a ser cada vez más a detalle, más amplia, porque algo que yo creo que coincidimos con ustedes y con muchos que nos están sintonizando, a mí en lo personal que me da mucho gusto saber y ver, es que esto ya se está viendo, este tipo de temáticas cada vez
más a fondo y más abiertamente, y ya sin tanto escarnio ni burla de los medios en comunicación que no son especializados en el tema, sino más abiertamente, ¿no? Hay veces que hay personas que a mí me han llegado a preguntar, oye, ¿pero qué ganamos, por ejemplo, que grandes potencias mundiales o entidades gubernamentales como el Pentágono no solamente den a conocer estos temas, sino lo estén desclasificando o reconociendo de manera oficial? Y yo les contesto, lo que pasa primero, porque esto no existía. No era una aceptación oficial. Y el hecho de que lo estén aceptando oficialmente, aunque no estén diciendo que son, valga la expresión, marcianitos verdes, pero sí están diciendo que no es algo conocido. No están diciendo que es algo que pertenezca a una potencia. Y esto nos habla de que se está reconociendo esto y que poco a poco iremos llegando a más y que está valiendo, valga la expresión, el esfuerzo que todos nosotros estamos haciendo en el tema porque no solamente existe, sino son temas que por su misma existencia merecen un respeto y que estoy seguro que poco a poco esto será estar en evolución constante. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Recuérdanos tus redes sociales, Claudio. Muchas gracias, Fabi. Sí, mira, para todos los interesados, mi canal de YouTube es Salvador Mora, mi segundo nombre así es Salvador Mora. Ahí me pueden buscar para que se puedan inscribir. Los invito a que puedan conocer el contenido. Y en Facebook, el nombre de mi agrupación son dos formas. Uno es Grupo La Esfera Azul y el otro es Comunidad Oficial La Esfera Azul. Por ahí todos serán bienvenidos y estamos publicando constantemente, ¿sí? Perfecto. Pues también acuérdense que cualquier duda o a lo mejor esta gente que tiene evidencias que no ha publicado porque no sabe qué hacer con ellas, pues bueno, contáctense con los especialistas, ¿no? Y pues es un tema para tenerle miedo. ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que me dejó, ahorita que comentas eso es muy importante y muy reflexivo, Fabi. Retomando rápidamente el caso del 2002 que les decía de aquí de Morelia, el aeropuerto de Morelia. He platicado varias veces con Emiliano Torres, el que todavía sigue como director de la torre de control de allí. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿No te dio miedo que aunque estos hombres de negro te amenazaron de que no hablaras? Y aún así hablaste, él me dijo, me dice, mira, yo antes de ver esto, dice, de verlo con mis propios ojos y de tener esta vivencia, dice, no solamente era un escéptico totalmente cerrado al tema de los ovnis, dice, sino hasta me burlaba y reconoce que era un error, ¿no? Me burlaba de la gente que era afín a esto. Dice, pero debo reconocer que en el fondo era miedo a lo desconocido. Dice, y si yo lo hice, fue porque dije, bueno, más allá de que pase algo o no, él pensó con la cabeza fría. Dice, si yo lo digo esto abiertamente a los medios de comunicación masivos, si me pasa algo, pues obviamente se va a pensar que fue por esto, y no les va a convenir, porque va a ir en contra de sus propios intereses, porque van a decir, ah, entonces si le pasó algo a él, quiere decir que había algo de verdad. Entonces fue inteligente y por eso lo hizo. Entonces, creo que por aquí va la situación. Hago una recomendación, ojalá no, pero si alguna persona ha tenido estas vivencias o las tuviera con los hombres de negro, creo que el hecho de prohibir algo, como decía el ejemplo de los niños, si lo dan a conocer, lo pueden dar a conocer y que ahora que ya existen más medios de comunicación, hasta como ahora por internet y así, esto sería viral y obviamente no les convendría. Por eso es que, repito, el medio de virtualización mundial que tenemos, que en segundos nos podemos comunicar en todo el mundo, pues también es un punto en contra de los mismos hombres de negro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo esto se viraliza de manera rapidísima y se da a Automática. conocer más la verdad. Claro. Muy bien, Ramón. Sí, mira, aquí en YouTube nos escribe Temístocles Horas Ritz. Dice, necesitamos subir las frecuencias cerebrales para que no puedan manipularlos como es común. Midgar Alfa, buenas noches, excelente noche aquí en compañía de ustedes. Gracias, Midgar. Aquí cabría esta reflexión. Conforme avance la tecnología, pueden quedar los testimonios de naves grabadas, de fotografías cada vez más nítidas, cada vez incluso ahora hasta los tripulantes. Me da la impresión que con el avance de la tecnología, la presencia de los hombres de negro
va a ir disminuyendo. Ya no será tan necesaria la intimidación, porque las evidencias ahí están. Así es, así es. Ahora, Así es, perdón. fíjate, es curioso, pero habría que pensar que si la función o la agenda de los hombres de negro ha concluido y ahora deben pasar a otra etapa de la manipulación de la información. Debemos estar muy atentos porque, pues casualmente, la única evidencia que puede ser tangible son las opiniones y las revelaciones de los testigos, ¿no? Ojalá algún día se pueda llegar a la grabación para tener información que fuera más contundente en ese sentido. No por no creerles, sino para reforzar el testimonio que dan, ¿no, Claudio? Así es, totalmente de acuerdo, Juan Ramón. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me viene a la mente un caso, no sé si lo conocieron, pero es de un colega investigador también de Estados Unidos, que es muy, muy conocido, estoy seguro que lo conocen. Me refiero a John Greenwald Jr., de la página de blackbaud.com, que está considerado pues el investigador que ha dado a conocer más documentos secretos y desclasificados de estos temas en Estados Unidos, ¿no? Y él empezó, pues estamos hablando de hace poco más de 20 años, cuando el Internet estaba iniciando en pañales, públicamente hablando, y donde no había tanta libertad de información como ahora. Y recuerdo que hace unos años él publicó, e incluso quien quiera saber más esta información puede entrar a su página, que es blackbaud.com, el baúl negro. Tiene miles de documentos desclasificados oficiales del tema, y donde, repito, cuando no estaba tan en auge lo que en Estados Unidos es el FOIA o el Acta de Libertad de Información. ¿Qué es esto? Es que cualquier ciudadano estadounidense puede solicitar información de manera oficial al mismo gobierno de allá, y el gobierno está obligado a darle la información que el ciudadano pida. Entonces, cuando inició esta ley, por llamarle así, en Estados Unidos, John Greenwald Jr. la utilizó mucho a su favor para tratar de desclasificar estos documentos, y que todos los tiene publicados en su página. Él publicó, repito, a los años que recibió la visita de hombres de negro, donde lo quisieron intimidar a que no siguiera con su página y que no siguiera difundiendo esto. Y él pudo, eso yo creo que es de las pocas evidencias, Juan Ramón, de hombres de negro, de manera secreta, tomar unas fotografías, no propiamente de los hombres de negro como tal, sino que menciona que durante un buen tiempo sobrevolaban su casa en Estados Unidos helicópteros negros sin insignia, como tratando de intimidarlo. Y hay esas fotografías, existen, están en su página web. Entonces, como él también pues insistió, no se intimidó, no se dejó intimidar, no solamente no les hizo caso, sino siguió publicando, publicando, publicando. Y aquí algo que me llama la atención, que mencionas, Juan Ramón, ya siguen otros métodos los hombres de negro, porque la tecnología como tal, pues obviamente parte de esa tecnología, de ese avance de la tecnología, es el mismo Internet. Ya no se puede ocultar tanto, tan fácil, o una mentira o una falsedad no se puede sostener tanto tiempo. El mismo John Greenwald Jr. decía, publicó todo esto, y pues simplemente los supuestos hombres de negro dejaron de molestarlo. Y tanto que al día de hoy, repito, pues tiene muchísima desclasificación, y en él se ha basado muchísimas informaciones. Entonces lo menciono porque, como comentabas, Juan Ramón, pues el hecho de que otro aspecto con el que se van yendo y que están buscando este status quo, por llamarle así, este gobierno en la sombra, por ejemplo, es el hackeo de páginas. A John Greenwald Jr., al poco tiempo, le hackearon toda su página y le borraron toda su información. Me imagino que tal vez buscando que ya no tuviera cómo difundir esto. Y él mismo mencionó que siempre hacía respaldos de todo esto, y simplemente lo volvió a subir. Aquí cabe hacer mención, miren, yo en nuestro país, con otro tipo de situaciones, por llamarle así,
pero actualmente tenemos una pausa en nuestra página oficial en internet, pero don Carlos Guzmán lo recordará en su momento. Estoy hablando de alrededor del 2010, nuestra página, que era la página del grupo de la Esfera Azul, llegamos a publicar varios aspectos también así de nuestro país, de algunos casos más a detalle, más a fondo. Y me llegaron a mí a hackear mi correo electrónico y la página me la llegaron a hackear 3, 4 veces, donde yo también tenía unos respaldos de todo esto. No quiero ser conspiranoico ni nada por el estilo, ¿no? Pero se me hacía a mí muy extraño la recurrencia. Y recuerdo que yo lo llegué a publicar, don Carlos en su momento me contactó preguntándome también al respecto, y no tuve yo nunca nadie físicamente hablando que me quisiera intimidar, ¿sí? Pero sí se me hacía muy extraño esa situación. Entonces, obviamente, quienes puedan hackear una página así, pues tiene que ser gente que tenga un conocimiento mayor al común. Y eso era un común denominador en quien los investigadores que tal vez queríamos investigar más a fondo o más a detalle, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos habla y nos da a pensar que vivimos tal vez en esos años, los últimos años de los hombres de negro y su manejo tradicional, se me ocurre esa palabra. Pero como bien mencionas, Juan Ramón, ellos cambian también con los tiempos y con la tecnología, tal vez están haciendo uso de otras cosas más. Y aquí me atrevo a decir que con estos nuevos tiempos, decía, reitero, y con esta desclasificación de información oficial ya, donde ya países en Latinoamérica, por ejemplo, sabemos, está Chile, está Argentina, está Perú, donde ya hay departamentos oficiales que reúnen investigadores civiles, investigadores militares, investigadores gubernamentales para, como ellos le llaman, investigar fenómenos aéreos anómalos, pues también que ya lo está haciendo otros países como los mismos Estados Unidos y así, pues esto nos habla de que ya se está haciendo cada vez más común el tema. Ya no está siendo tan tabú o tan prohibido o tan movido a la burla como hace algunas décadas. Estamos viviendo realmente una revolución del tema. Y considero, como bien mencionas, Juan Ramón, pues eso también está moviendo a las manipulaciones del mismo. Claro. Fabi, ya casi nos vamos. Pues ya, pues como le decía, pues este es un tema muy interesante. También yo creo que pues no hay que descartarlo, aunque veamos que o tengamos la hipótesis de que ya podrá desaparecer por las nuevas tecnologías. Tenerlo consciente, también que pues los casos que en los que se han presentado han sido muy interesantes. Pues para mí este tema pues revela simplemente pues de que pues hay algo de verdad en todo esto, si hay gente que pues en verdad no lo quiere que se sepa, ¿no? Nos hacen al contrario, creo que su función es lo contrario, ¿no? O sea, le ponemos más atención, como ustedes decían, como decía Claudio, por la misma prohibición. Pero pues un tema muy interesante para que todos ustedes lo sepan y lo sigan investigando. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Fabi, Juan Ramón. Y nada más, antes de despedirme, quisiera hacer esta reflexión en voz alta. Algo que se me ocurre, que me viene a la mente hacer un análisis comparativo de los hombres de negro. Si vemos los hombres de negro en el imaginario colectivo de la gente, independientemente del país o de la cultura del que se trate, si nosotros nos imaginamos ver a un hombre de negro, completamente de negro, y que nos venga como a intimidar o amenazar, pues obviamente es impactante, es intimidante como tal. ¿Por qué? Porque en la psique humana el color negro utilizado de esa manera te impone, te impacta. Y el hecho de que use a veces que usan sombreros o los trajes negros, pues eso es inherente, no necesariamente debe ser de una sola cultura, sino en todo el mundo se utiliza un traje, en todo el mundo se puede utilizar un sombrero. Y la manera en cómo viene, yo siento, aquí voy a hacer varias hipótesis. Uno, si es lo que estamos mencionando, que se pueda basar o venga de gobiernos en la sombra, pues obviamente han hecho un análisis y un estudio de la psique colectiva humana, que es lo que más los puede intimidar subliminalmente hablando en el miedo. Va por ahí. Uno. Dos, si también pueda deberse, porque no necesariamente es una opción, pueden ser todas al mismo tiempo, ¿eh? Lo que decíamos de que estas hipotéticas civilizaciones estén mandando a sus propios seres o integrantes y que también se estén como tratando de mimetizar o movimientos humanoides o humanoides como tal, pues también están utilizando eso, moviendo
porque saben que mueve al miedo, algo inherente en el ser humano. Y tres, me viene a la mente algo que sabemos y es donde quiero dejar la reflexión en voz alta, que tiene que ver mucho en nuestro país, en México. Y no solo en nuestro país, sino también en varios países. Hablando en el tema paranormal, la leyenda del Hatman o del hombre del sombrero, que sabemos que hay a veces fotografías, de repente, o tiene que ver mucho con los shadow people, también la gente sombra, que de repente hay fotografías y apareció un hombre vestido de negro con un sombrero de copa. O hay testimonios donde dicen personas que donde hay actividad paranormal negativa o fuerte, que se está materializando una especie de demonio, ¿no? Entonces, o como en México se le conoce también como el charro negro, por ejemplo. Esto también, repito, no es casualidad. Esto nos habla que si estas entidades obscuras, entidades negativas, que pueden ser multidimensionales, pues también saben qué es lo que puede causar miedo inherente al ser humano. Va por ahí y considero que todas las opciones pueden ser posibles y de que los hombres de negro han existido, existen. Que posiblemente vayan disminuyendo, sí, pero como bien mencionas, Fabi, esto no significa que dejen de. Y muchas gracias. Les agradezco. Estoy siempre a la orden. Un abrazo a todos. No, muchas gracias, Claudio. Tu micrófono, Ramón. Perdón. Sí, Fabi. Sí. No, pues creo que ya vamos a cerrar el programa, Ramón. No sé tus últimos comentarios. Sí, le decía a Claudio que muchísimas gracias por su testimonio, que cuando tenga información nos avise para ayudar a que se difunda, porque este es un tema que algún día podremos encontrar la verdad de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Fabi, nos vamos. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Recuerden que este programa se transmite los jueves a las 10 de la noche. Y pues los esperamos la próxima semana con otro tema bastante interesante que pues es importante que ustedes lo sepan. Y pues nos apoyarían también difundiéndolo o compartiendo o dando un like. Muchísimas gracias. Muchas gracias Claudio, muchas gracias Fabi, gracias a Rubén, gracias a todos ustedes. Yo nada más les debo decir que hay que permitir que Dios viva en nuestros corazones para poder enfrentar todo lo que la vida nos depare. Gracias, nos vemos la próxima.